Hola, buenas tardes, Laura, para vos y para toda la audiencia. Gracias, como siempre, por atender a nuestro llamado y compartir información con la audiencia de Fuera de Pista. Y bueno, ya en la previa te adelanté algo de lo que vamos a estar hablando, a vos, a la audiencia. Y bueno, contanos detalles de este campeonato que va a comenzar el próximo fin de semana. Exactamente, sí. Me falta muy poco para dar comienzo a lo que es el nuevo campeonato de karting en la provincia, más precisamente en el sur, con muchas novedades respecto a este nuevo campeonato, porque tiene un nuevo formato para lo que por ahí estamos acostumbrados, lo que es el karting en tierra. Inicialmente, bueno, vamos a tener el campeonato fiscalizado por la FEMAT, por la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo. Sí. Y bueno, con ello, aparte de otras novedades que tenemos, es bueno, premios para los campeones. El campeonato va a ser, como bien dijiste, va a constar de 5 fechas, de las cuales algunas notas se van a correr en Villatuel. La idea de este campeonato, nosotros lo vamos a dejar a disposición, por decirlo así, de otros kartódromos de la zona. Estamos tratando también de que se haga en general Alvear, es decir, para darle diversidad en lo que es pistas a los pilotos. Muy bien. ¿Cómo surge la iniciativa de comenzar con este certamen? La idea surge muy similar al inicio del kartódromo. Queríamos darle más continuidad a nuestro kartódromo acá en Villatuel y bueno, se comenzó inicialmente a hablar con la FEMAT a ver si nos podía fiscalizar y bueno, nos dieron el ok y empezamos a trabajar en este nuevo campeonato. Propusimos algunas mejoras, diríamos, en el sentido de otro formato de campeonato, con los cuales la FEMAC nos aceptó las propuestas, así que bueno, empezamos a trabajar. Entre ellos, como novedades, tenemos que, bueno, van a ser sábado y domingo. Actualmente se hace, por ejemplo, pruebas libres, vos las haces un fin de semana anterior y bueno, el nuevo formato cambia, es decir, le damos la posibilidad al piloto de probar el día anterior allá lo que es la carrera en sí. Así que Bien. bueno, eso cambia ese formato. Después tenemos la clasificación anterior, se hacía por sorteo en lo que es series. Pero bueno, ahora no, ahora vamos a utilizar el sensor, realmente le vamos a dar el uso que corresponde y se va a clasificar por tiempo, como lo hacen todas las categorías de automovilismo. Así que bueno, y como para cerrar, como novedades, la premiación. Vamos a premiar con premios interesantes a los campeones de estas 5 fechas. La verdad que es una forma de retribuirle por ahí el esfuerzo. De lo que es llevar un karting a pista, por decirlo de alguna forma, con premios muy interesantes. Bien, ya vamos a estar hablando de esos premios, pero para que quede claro, ¿quién organiza la competencia? ¿Ustedes como asociación, fiscalizados por FEMAD, Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo, van a recibir la cobertura del seguro de la Asociación Argentina de Volantes? Tal cual, exactamente, sí. El campeonato lo organiza inicialmente nosotros, como Asociación de Amigos Villaterrenses del Karting, con la FEMAC, pero estamos trabajando con General Alvear para que ellos se sumen a este nuevo campeonato sureño y bueno, que sean partícipes ellos también y bueno, podamos ir a correr a General Alvear. Muy bien, bien, ya están bastante avanzados esos trámites, ¿verdad? Sí, ya algo hemos comenzado a hablar y bueno, es cuestión de ultimar algunos detalles y demás, pero bueno, la idea es esa también, correr en otros distritos para que, bueno, no ser muy como que siempre se corra con Villatuel, nosotros siempre somos en ese sentido abiertos para que, bueno, podamos, tanto el piloto como el público, pueda disfrutar de este espectáculo. Bien, ¿qué categorías van a estar formando parte de este campeonato que consiste en 5 fechas? La categoría escuelitas, 110 menores, 110 mayores, categorías cadenero, varillero y máster. Bien, ¿qué costo va a tener la inscripción para el piloto?
El costo de inscripción es de 45 mil pesos. Eso incluye, bueno, obviamente, todo lo que son seguros y demás, como así también los sensores. Perfecto. Abarca todo. Todo, 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 todo. Bien, desde categoría escuelita hasta la categoría mayor, ¿verdad? Sí, no, la categoría escuelita tiene un costo menor de 25 mil pesos. Son los únicos que tienen ese costo. El resto de las categorías, 45 mil. Muy bien. Es una información importante dar a conocer porque al piloto le interesa y mucho, ¿verdad? Con respecto a las categorías que van a poder participar, el costo que va a tener formar parte de un evento fiscalizado por FEMAD, con seguro de la Asociación Argentina de Volante, con el sistema de sensores que se va a aplicar para este campeonato de 5 fechas. Bueno, la actividad en pista, el día sábado y el día domingo, ¿a qué hora comienza? Mira, el día sábado está previsto hacer pruebas libres para que, bueno, los pilotos puedan poner a punto los karting. Eso, déjame ahí hacer un asterisco, eso tiene un costo de 10 mil pesos para los pilotos que vengan a hacer la prueba el día sábado. Porque, bueno, obviamente contamos con el seguro de volantes, seguros de espectador, servicio de ambulancia, es decir, brindamos todo lo que refiere a la seguridad de los pilotos y de del espectador, por eso tiene ese costo para los pilotos. Bien. La actividad del día sábado arranca a las 14 horas hasta las 18, lo que son pruebas libres. El kartódromo va a estar abierto ya a partir de las 10 de la mañana. Perfecto. ¿Y el domingo? El domingo arrancamos mucho más temprano porque, bueno, ahora con la nueva metodología de este nuevo campeonato se hacen las clasificaciones por tiempo, entonces eso nos va a demandar más tiempo. Vamos a arrancar muy temprano, a partir de las 9 de la mañana ya van a comenzar las actividades. De todas formas, el kartódromo a las 7 de la mañana ya va a estar con las puertas abiertas. Muy bien. ¿El piloto que suba al podio va a recibir trofeo, medallas o algún premio en efectivo? No, inicialmente, va a recibir un trofeo, la premiación de la carrera, diríamos, de haber ganado la carrera. Primer puesto, segundo puesto y tercer puesto son trofeos y, bueno, cuarto y quinto con un reconocimiento, una medalla. Perfecto, bien. Es decir, que se va a premiar hasta el quinto. Cuarto y quinto llevará una medalla de reconocimiento. Exactamente, eso para todas las categorías. Muy bien. Categoría escuelita, bueno, reciben todos por participar, no tienen primer o segundo puesto, sino que se los reconoce a todos los participantes. ¿Qué costo va a tener la entrada, Pablo? Mira, el costo van a ser 2.000 pesos, pero esos 2.000 pesos es válido por sábado y domingo. Si vas el sábado, te va a servir la entrada para ingresar el día domingo. Bien. Repetime el costo, por favor. Son 2.000 pesos y es válido para sábado y domingo. Muy bien, perfecto. Están trabajando firmes en el kartódromo, ¿verdad?, para dejarlo en impecables condiciones como fue la inauguración. Sí, tal cual. Se viene trabajando desde hace tiempo. De hecho, nunca se dejó de trabajar. Seguimos trabajando y, bueno, porque eso hay que mantenerlo por una cuestión lógica para llegar al día de la carrera en óptimas condiciones como se encuentra en el día de hoy. Así que estamos ultimando algunos detalles mínimos, pero ya prácticamente todo lo que es a pista ya está finalizado. Bien, este campeonato también se inicia, Pablo, teniendo en cuenta que ustedes quieren tener más actividad en el kartódromo, ¿verdad? Porque si no es tenerlo parado mucho tiempo. Tal cual, esa es la idea principal, darle más continuidad y, bueno, y también hablando con la federación, con la FEMAT, nos dio esa posibilidad de fiscalizarlo con lo que refiere al seguro de volantes y demás, y, bueno, qué mejor llevarlo adelante con ellos y, bueno, vamos a trabajar para que salga todo lo mejor posible.
Bien, con respecto a la participación de pilotos, tengo entendido que el mismo fin de semana está el Procar Mendoza en Salto de las Rosas. ¿Cuáles son las expectativas que tienen en cuanto a la participación de los pilotos para esta primera fecha del Campeonato Sureño de Karting en tierra? Mira, las expectativas son muy buenas. Hasta el momento nosotros ya está la preinscripción en curso, ya está el formulario subido a la FEMAT, a la página de la FEMAT, sí. Y sino también al grupo de WhatsApp que hay del Campeonato Sureño. Y bueno, nos está demostrando que nos van a acompañar, así que las expectativas son muy buenas. Bien, aparte de los pilotos del sur provincial, que seguramente se van a sumar y van a dar el presente, ¿qué otros pilotos van a estar presentándose para participar de esta primera fecha en el Kartódromo Carlos Jiménez de Villatuel? Mira, tenemos algunos ya preinscriptos de la zona de Valle de Uco y de Gran Mendoza, así que, bueno, contaremos con la presencia de algunos de ellos también. Aprovechamos esta charla contigo. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Pablo Guisado. Él es el presidente de la Asociación Amigos Villatuelinos del Karting, quienes organizan este campeonato de karting sureño que va a comenzar el próximo 20-21 de julio en Villatuel. Aprovechamos para hablar de los premios cuando finalice el campeonato. ¿Es así que el piloto va a recibir importantes premios? Tal cual, sí, se pensó en una nueva metodología, diríamos, todo nuevo, este campeonato. Sí, vamos a tener importantes premios, por ejemplo, para las categorías mayores, ya sea 110 mayores, cadeneros, varilleros y máster, el primer premio por cada categoría al campeón de las cinco fechas se le va a entregar. Va a recibir el premio de un motor 0 kilómetro. Uh-huh. Muy bien. Para todas las categorías, segundo puesto, un buzo para de piloto, y el tercer premio, un casco, para todas las categorías. Después, categoría escuelita, van a ser premios especiales, y para las 110 menores es primer premio, un buzo, segundo premio, un casco, y tercer premio, guantes. Bien. Esto está pensado en retribuirle por ahí al piloto los costos que tiene por sí llevar un karting a pista, uh-huh. Darle un incentivo también a que nos acompañen y que, bueno, en este nuevo campeonato. Muy bien. Bueno, Pablo, lo que vos quieras agregar adelante. Bueno, invitarlos a todos los pilotos y a toda la comunidad en general, de la provincia y, bueno, del distrito de Villatuel y zonas aledañas, a que nos acompañen este sábado 20 y domingo 21. Con la entrada del sábado van a poder presenciar el día domingo. Es una actividad que el pueblo de Villatuel nos está consultando que por qué no hacemos carreras. Así que, bueno, este es el momento, que nos acompañen. Y bueno, que el tiempo, el clima nos va a acompañar por lo que estamos viendo, así que bueno, va a ser un lindo espectáculo, que vengan, que lo disfruten y bueno, los esperamos a todos. Gracias por siempre estar presente, por atender a nuestro llamado, por compartir información con la audiencia de Fuera de Pista y de Dial Radio TV. Como siempre, buenas tardes, gracias por todo y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a vos. Hablamos con Pablo Guisado, él es el presidente de la Asociación Amigos Villatuelinos del Karting, organizadores de este campeonato de karting sureño que se va a realizar en el Kartódromo Carlos Jiménez de Villatuel. La intención está sumar a estas cinco fechas al Kartódromo Víctor García de General Alvear. Hay avances, ya hay charlas realizadas para poder concretar esto que él mismo nos ha contado aquí en la charla que mantuvo con nosotros en Fuera de Pista. Es el próximo 20 y 21 de julio, es decir, el próximo fin de semana en Villatuel. Habrá acción de karting en tierra.